¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa. Por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad, no para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Las cadenas de Prometeo. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, las declaraciones del señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, sobre el voto argentino, sobre los derechos humanos en Nicaragua y la posición del gobierno argentino con respecto a los derechos humanos en Nicaragua. Primer tema. Segundo tema, las declaraciones de la expresidenta de Chile, doña Michelle Bachelet, sobre los derechos humanos en Formosa. Y tercer y último tema, oficialismo y oposición, perdón, campaña política. Y nuevamente el título del programa de hoy, Las cadenas de Prometeo. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Prometeo en la concepción de la mitología griega era un titán, y que dentro de esta misma concepción de la filosofía griega, los titanes fueron hijos del cielo y de la tierra, y que en la filosofía griega, en la mitología griega, mejor dicho, Uranos era el dios del cielo y Gaia era la diosa de la tierra. Y entonces, de la unión del cielo y de la tierra, léase, de la unión de Uranos y de Gaia, nacieron los titanes, cuyos nombres, entre otros, eran Ceo, Crío, Saturno, Hiperión, Japeto y Océano. Y Prometeo, el titán, era hijo del titán Japeto y de Climene. Se casó con Seleno y Prometeo fue padre de Deucalión, de Lico y de Quimeneo. Y en la guerra que, de acuerdo a la mitología griega, libraron los titanes contra las tres dioses del Olimpo, me refiero a Zeus, padre de los dioses, a Hades, dios de los infiernos, y a Poseidón, dios del mar, las deidades olímpicas vencen, encierran a los titanes en el Tártaro. Pero durante la guerra, siempre dentro de la concepción de la mitología griega, Prometeo fue neutral, no luchó contra Zeus. Terminada la guerra, Zeus encierra a los titanes en el Tártaro y lo premia a Prometeo llevándolo al cielo, léase, llevándolo al Olimpo. Y en el Olimpo, Zeus, padre de dioses y hombres, le encarga a Prometeo que creara un animal diferente en la tierra. Lo envía desde el cielo a la tierra y ya en la tierra Prometeo toma un puñado de tierra, lo modela con un poco de agua y empieza a hacer un grupo de estatuas a las cuales les insufla, les aplica las siguientes características: la fidelidad del caballo, la fuerza del toro, la astucia del zorro y la ferocidad del lobo. Pero Palas Atenea, siempre señora, señor, en este relato, dentro de lo que es la mitología griega, Palas Atenea le dice a Prometeo, tu obra está inconclusa. Y entonces Palas Atenea decide que las estatuas creadas por Prometeo beban néctar, y entonces les insufla el espíritu divino. Fíjese usted, señora, señor, la maravillosa giro de la mitología griega, porque el hombre adquiere entonces inteligencia. Y así como la inteligencia desde el punto de vista de la psicología filosófica es una facultad del alma, en orden al vocablo, inteligencia viene de intus legibus, que quiere decir leer adentro. La diosa de la sabiduría le comunica al hombre, cuando el hombre bebe con la estatua, tiene la inteligencia y puede leer la realidad, puede comprender la realidad y puede dominar las fuerzas de la naturaleza. Y entonces le sigue diciendo Palas Atenea a Prometeo, pero tu obra sigue inconclusa, falta el fuego. Y entonces lo ayuda a Prometeo a llegar nuevamente al cielo, y de la fragua de Vulcano, Prometeo roba el fuego.
lo trae a la tierra, le enseña al hombre a cómo hacer el fuego, y entonces el hombre, dominando el fuego, es independizado de la divinidad, se siente independiente de los dioses, porque el fuego, señora, señor, no solamente en la mitología griega, el fuego es un elemento civilizador. Mediante el fuego, de acuerdo al mito de Prometeo, se pudo cambiar el medio ambiente, el hombre pudo cocinar, el hombre pudo calefaccionarse. Con el fuego se reúne la familia, se reúne la tribu, se reúne la ciudad. El fuego es elemento socializador, es elemento de civilización. Y entonces, cuando el hombre empezó a dominar el fuego, que le enseña a Prometeo a hacer, se siente igual a los dioses. El hombre se transforma en un ser soberbio, se transforma en un ser egoísta, y entonces Zeus, padre de los dioses y de los hombres, decide castigar al hombre y decide castigar a Prometeo. ¿Cómo lo castiga al hombre? Le ordena a Vulcano, dios del fuego, que frague, que construya lo que se llamó la primera mujer. La primera mujer, según la mitología griega, perdón, se llamó Pandora. Y Pandora tenía toda la belleza física, tenía todas las dotes intelectuales para seducir, para entrampar al hombre. Y además Pandora trajo a la tierra una caja. Y como Zeus sabía que el hombre era curioso, que era insolente, que era soberbio, y sabía que por la curiosidad iba a abrir la caja que traía Pandora, dentro de la caja estaban todos los males. Cuando el hombre en la tierra, por curiosidad, abrió la caja, se esparcieron todos los males. Pero nadie recuerda que en el fondo de la caja de Pandora estaba la esperanza. ¿Cómo lo castiga Prometeo? Lo castiga Prometeo llevándolo a la cima del monte Cáucaso, lo encadena Zeus a Prometeo y un águila comienza a comerle el hígado, se lo comía durante el día y después se reconstruía durante la noche. Pero Zeus permite que Hércules, un semidios, rescate a Prometeo. Prometeo vuelve a reconciliarse con Zeus y ya el fuego no es más elemento destructor. Además de ser un elemento de civilización y de cultura, el fuego es aquel elemento que permite alabar a los dioses, que permite honrar a los dioses. Y de acuerdo a este mito de Prometeo, alguna vez hemos escrito y dicho lo siguiente, que el hombre es el único animal terrenal sensible que por la luz de su inteligencia está encadenado a sus propios errores. Y también el hombre es el único ser terrenal sensible que por la luz de su inteligencia puede liberarse de sus propios errores. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, Las cadenas de Prometeo, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Y en todos los programas de este ciclo 2021, señora, señor, venimos pidiendo el apoyo de la publicidad, porque este programa es la única fuente de ingresos que tiene, es la publicidad. Si usted quiere auspiciar el programa, por favor, lea el mail que está a pie de pantalla y al instante vamos a contestarle para ver si ustedes pueden ser nuestros futuros auspiciantes. Y hace instante decíamos, porque el título de hoy es Las cadenas de Prometeo, habíamos escribimos, que el hombre es el único animal terrenal sensible que por la luz de su inteligencia está encadenado a sus propios errores, y el hombre es el único ser terrenal sensible que por medio de la luz de su inteligencia puede liberarse de sus propios errores. Y Federico Nietzsche, año 1844, año 1900, filósofo alemán, cuya postura filosófica es la de un existencialismo ateo, que se expresa en la teoría del superhombre y en la voluntad de poder. Federico Nietzsche nos dice ya hace unos años que el hombre es el único animal que comete el mismo error dos veces seguidas. Y don José Ortega y Gasset, filósofo español, año 1883-1955, cuya postura filosófica es la de un existencialismo vital que se expresa en la vida encarnada en un yo. Yo soy yo y mi circunstancia. José Ortega y Gasset nos dice que el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus propios errores. Y entonces, como el título de hoy es Las cadenas de Prometeo, ¿cuáles son las cadenas de Prometeo hoy aquí en la República Argentina? ¿Cuáles son los errores que permanentemente o cada tanto se repiten hoy aquí en la República Argentina? ¿Cuál sería el tesoro de los propios errores hoy aquí en la República Argentina? Y nosotros, en el primer programa de este ciclo del año 2021, cuyo título fue Hades y el Tribunal de las Almas, decíamos, conceptos más, conceptos menos, que la Argentina se libera de sus propios errores cuando recupere el sentido común, cuando recupere la verdad, cuando recupere el bien común y cuando recupere la ejemplaridad. Porque nosotros, este programa lleva por logo filosofía y sentido común. Cuando el 21 de julio del año 2000, en instantes vamos a cumplir 21 años en el 2021, nosotros el primer título del programa fue Sentido Común. Y hace ya muchos años tenemos escrito este concepto que cada tanto recordamos y compartimos con cada uno de ustedes. Señora, señor, sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la callada cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien común del hombre y la sociedad. Y en orden al concepto de verdad, siempre rescatamos los conceptos del padre de la filosofía. Me refiero a Aristóteles de Macedonia, que en un concepto, en una definición tan magistral como sencilla, y tan sencilla como magistral, dice Aristóteles en su Metafísica: verdad es decir que lo que es, y lo que no es, no es. Léase, la verdad no es, la verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parece que son. Y por lo tanto, la ideología, la subjetividad, los proyectos personales, los caprichos personales son la muerte y son la tumba de la verdad, que es el bien común. El bien común está definido por la doctrina de la filosofía clásica. El bien común no es el conjunto de los bienes
cuya posesión las tiene el Estado, según enseñaba la decadente ideología marxista-comunista. Ni tampoco bien común es la suma de los bienes individuales, según enseña la también decadente ideología neoliberal. Bien común, según la filosofía clásica, es el ambiente general de justicia, de concordia y de paz que le permite al hombre gozar de los derechos naturales de familia, trabajo, propiedad privada, seguridad, salud, educación, deporte, que lo permiten realizarse como persona y como ciudadano en un marco de una república donde los tres poderes del Estado tienen armonía constitucional. ¿Qué es ejemplaridad? Vea, señora, vea, señor, no descubrimos la pólvora. Primero mis padres y después mis maestros jesuitas de filosofía nos decían siempre que más allá de las leyes, más allá de los retos, más allá de las palabras, lo que verdaderamente enseña y educa es el buen ejemplo. Y por lo tanto, en cualquier forma de autoridad, los padres deben ser con respecto a los hijos. El profesor del aula, el maestro del aula, el director del aula, el rector de la universidad, debe ser con respecto a los alumnos. El concejal, el ministro, el juez, el legislador, el presidente, debe ser con respecto a los ciudadanos causa de buenos ejemplos. De acuerdo a estos cuatro conceptos, los conceptos de sentido común, de verdad, de bien común y de ejemplaridad. Y como el título de hoy es Las cadenas de Prometeo, primer tema de la agenda nacional, las declaraciones del señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, con respecto al voto argentino en los derechos humanos de Nicaragua y la posición variable de la Argentina con respecto a los derechos humanos de Nicaragua. Quiero advertirle a las madres de Plaza de Mayo, en especial a usted, señora Eve de Bonafini, en especial a usted, señora Estela de Carlotto, y muy especialmente a usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, mucho más cerca de la ideología montonera, comunista, marxista, que de la posición justicialista fundada por el entonces general Perón, que en este tema, este conductor y este programa reivindica la posición de los dos demonios, porque los dos demonios no fueron ni las dictaduras militares de América Latina, ni las guerrillas marxistas comunistas de América Latina. Las guerrillas de América Latina y las dictaduras militares de América Latina fueron dos idiotas útiles. Los verdaderos dos demonios fueron, por la década del 70, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que libraron en territorio americano una guerra geopolítica continental sangrienta, utilizando como a dos estúpidos a las guerrillas marxistas comunistas y a las dictaduras militares, porque la Unión Soviética apoyaba a las bandas marxistas comunistas que se entrenaban militarmente en Siria, en Libia y en Cuba, y porque los Estados Unidos apoyaban a las también sangrientas dictaduras militares. En base a este tema, hace unos días la Argentina, juntamente con Cuba, juntamente con México y juntamente con Venezuela, se abstuvo de condenar las violentas violaciones de los derechos humanos en la República de Nicaragua por parte del señor presidente don Daniel Ortega. Daniel Ortega, que recordamos, era jefe del Ejército Sandinista de Liberación, que llegó por medio de los votos a Nicaragua, bienvenido sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa como a todas las ideologías de la extrema derecha o de la extrema izquierda? Al señor Daniel Ortega no le importa un poder republicano, no le importa un poder
que tenga límites, que su poder ejecutivo sea bien balanceado por un poder ejecutivo independiente, por un poder judicial independiente y por el poder legislativo independiente. Porque en su momento a Benito Mussolini o Adolfo Hitler por la extrema derecha, o hace un tiempo a Fidel Castro, como a Nicolás Maduro, como al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no les importa un poder que tenga límites. Y no han comprendido ni comprenden que la verdadera salud del poder político es tener fecha de vencimiento. Que la verdadera fortaleza del poder político es tener fecha de vencimiento. Que la verdadera esperanza de una nación es ser gobernada por una república donde los tres poderes del Estado deben tener armonía constitucional. Y lo cierto es que en su momento, insisto, Benito Mussolini y Adolfo Hitler por la extrema derecha, o Fidel Castro, o actualmente Nicolás Maduro, o Daniel Ortega por la extrema izquierda, no son ni buenos ni malos, señora, señor. Son dinosaurios políticos. Son momias políticas, que no han comprendido que todo poder que se prolonga en el tiempo, todo poder político que se prolonga en el tiempo, todo poder político que no tiene límites, necesariamente se corrompe. En este contexto político, con el voto argentino, votando de manera con abstención, no diciendo nada sobre la flagrante violación de los derechos humanos en Nicaragua, el señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, ha dicho: yo no estoy de acuerdo con la abstención de la Argentina en la OEA con respecto a los derechos humanos en Nicaragua. Y evidentemente el señor diputado, don Sergio Massa, el señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, ha obrado de acuerdo al sentido común, de acuerdo a la verdad, de acuerdo al bien común y de acuerdo a la ejemplaridad. Porque si ejemplar fue su conducta política ya por el año 2013, cuando impidió con su partido y con su postura política que la entonces presidenta de la República, doña Cristina Fernández, se eternizara en el poder, el voto de hoy, la postura política del actual presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, ha sido realmente ejemplar. Un hombre valiente, un hombre brillante en política, un presidenciable, al igual que don Horacio Rodríguez Larreta, un presidenciable 2023, pero que además el voto de Sergio Massa o la postura de Sergio Massa ha sido ejemplarizadora, porque de nuevo Ortega, ¿qué ha seguido haciendo? Ha seguido encarcelando a la oposición política. En tal sentido, si bien Argentina no ha modificado su voto en la OEA, pero hace unos instantes nomás llamó a su embajador de Nicaragua, Mateo Capitanich. Y por lo tanto, Daniel Ortega no le interesa un poder republicano. Con respecto a las declaraciones de la expresidenta de Chile, doña Michelle Bachelet, con respecto a la violación de los derechos humanos en Formosa, en nuestra provincia de Formosa, no ha dicho nada que no conozcamos. Gildo Infran hace más de 30 años que es gobernador en la provincia de Formosa. Esta declaración la ha hecho Michelle Bachelet en la Organización de Naciones Unidas. Michelle Bachelet, una expresidenta de lujo de Chile. Michelle Bachelet, una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Michelle Bachelet, que al igual que Angela Merkel, es una dama de la política. No ha dicho nada nuevo que el sentido común, que la verdad, que el bien común y que la ejemplaridad no conozca. Porque lo cierto es que la gestión de Gildo Infran durante más de 30 años seguidos en la provincia de Formosa ameritan que uno no diga una sola palabra.
30 años seguidos de la provincia casi más pobre de la República Argentina nos marcan que en Formosa hay ausencia de sentido común, ausencia de verdad, ausencia de bien común y ausencia de ejemplaridad. Tercer y último tema de la agenda nacional. La oposición política y el oficialismo, por supuesto, se preparan por estos días o ya están haciendo todos los preparativos para la campaña política. Y este programa se permite sugerirle, tanto al oficialismo como a la oposición, temas de campaña política. Porque estoy a punto de inventar, señora, señor, el pacientómetro. Es decir, el aparato que va a medir cómo está la paciencia de todos los argentinos por estos días en la República Argentina. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Entonces, este programa y su conductor le sugiere al oficialismo y a la oposición los siguientes temas de campaña, porque como se están, como se dice en el campo, como ya se están probando las pilchas para la campaña política, quiero recordarle al oficialismo y a la oposición política que la Argentina tiene un promedio anual del 50% de inflación, que la República Argentina tiene casi el 50% de pobreza y casi el 30% de desempleo, que nosotros ya no queremos más compararnos, como este programa hace muchos años que sostiene que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Yo no digo más que si nos comparemos más con Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, sino simplemente que nos comparemos acá, en nuestro contorno geográfico, con Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, entre otros, que tienen una inflación anual del 4%, una pobreza que no excede el 9%. Entonces, primer tema de campaña, ¿cómo va a ser el oficialismo y la oposición para que tengamos, en la República Argentina una inflación razonable? Segundo tema de campaña, sugerido por este programa, ¿cómo va a ser la República Argentina para que la Argentina tenga flota mercante? ¿Por qué no tenemos flota mercante? ¿Por qué no tenemos marina mercante? ¿Por qué no tenemos flota pesquera cuando la República Argentina tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico? Y hace unos días nomás el señor presidente con un grupo de ministros se reunía con autoridades de la carne para poder para no autorizar ciertos cortes como el vacío, la falda y el asado. Con el debido respeto, señor presidente de la República, don Alberto Fernández, ¿usted ha creído que los argentinos seguimos siendo un gran club de estúpidos? Porque si bien es cierto que estos cortes pueden llegar a ser más baratos, lo cierto es que hoy aquí en la República Argentina un kilo de yerba vale 500 pesos, un litro de leche en el país de la leche vale 120 pesos, un kilo de pan en el país del trigo y del maíz vale 200 pesos,
Cualquier kilo de fruta no vale menos de 100 pesos. Alquilar un ambiente modesto está entre 45 mil y 50 mil pesos. Le decimos a toda la clase dirigente política argentina, empezando por usted, señor presidente de la República, don Alberto Fernández. ¿Siguen creyendo los políticos argentinos que somos todos los argentinos un gran club de estúpidos? Y en este contexto hay un rumrum que es posible que se emitan billetes de 5 mil y de 10 mil pesos. Eso sí, con la efigie de San Martín y de Verano. Yo les pido que en este drama, que es la pandemia argentina, que por favor, si llegan a emitir los billetes, no sea ni con la efigie del padre de la patria, ni con la efigie del creador de la bandera, porque billetes de 5 mil y de 10 mil pesos van a marcar lo que es la decadencia de la economía argentina. Y hace muchos años, señora, señor, que a nivel del hogar, a nivel de la casa, de la familia, del trabajo, del barrio, de cualquier tipo de actividad, como se ha perdido el respeto y se ha perdido la paciencia, reivindicamos el uso de las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también en este ascenso que ha tenido la juventud argentina entre los 10 y 25 años, hace también muchos años que reivindicamos una política sanitarista de prevención, no de juzgamiento, sino de prevención de la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas. Y también una política de que enseñe lo que es la paternidad responsable. Paternidad responsable que ya en el comienzo del ciclo secundario debe enseñarse. ¿Qué significa traer un hijo al mundo? Significa su educación, significa la alimentación y significa además el buen ejemplo. Y también de un tiempo a esta parte no decimos nada novedoso. Nuestros padres nos decían que la mujer es la segunda educación del hombre, que la mujer es la segunda educación de la sociedad. Y por eso, de un gran tiempo a esta parte, le pedimos a la mujer que sea leal a la esencia femenina, porque la esencia femenina, por característica, es la esencia de la valentía, de la paciencia y de la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Platón de Atenas, año 429 a.C., 347 a.C., en un diálogo magistral cuyo título es Gorgias o de los sofistas, Sócrates, porque si bien Sócrates no escribió nada, pero su alumno Platón lo pone como protagonista en los diálogos, Sócrates, conversando con un sofista, Sócrates le hace la siguiente pregunta a este sofista. Diálogo, Gorgias o de los sofistas. La pregunta es la siguiente. Explícame a cuál de estas dos maneras a procurar el bien del Estado me invitas. Si a corregir los errores de los atenienses con el propósito de hacerlos ciudadanos perfectos o a servir a sus pasiones y profundizar sus errores con la intención de adularlos. No inventamos la pólvora, señora, señor, no descubrimos América ni cruzamos las Andes si decimos que el sentido común, que la verdad, que el bien común y que la ejemplaridad son los cimientos, son los soportes de la autoridad, porque el político mediocre, porque las ideologías, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, solo buscan el poder, solo buscan el turno electoral, porque mientras el poder es el ejercicio de la fuerza, la autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.